Buenos días, Señor. A ti el primero encuentra la mirada del corazón apenas nace el día. Tú eres la luz y el sol de mi jornada. Buenos días, Señor, contigo quiero andar por la vereda. Tú mi camino, mi verdad, mi vida. Tú la esperanza firme que me queda. Buenos días, Señor, a ti te busco, levanto a ti las manos y el corazón al despertar la aurora. Quiero encontrarte siempre en mis hermanos. Buenos días, Señor resucitado, que traes la alegría al corazón que va por tus caminos, vencedor de la muerte y de la mía. ¿Algún consejo más para vivir estos días de Cuaresma? Pues mira, sobre todo te diría la primera parte de la Cuaresma, las primeras semanas, las lecturas de la misa nos van a enseñar que verdaderamente necesitamos todos cambiar de vida, vivir determinadas virtudes, practicar el amor al prójimo. Vamos a intentarlo. Después, las últimas semanas nos van a enseñar a cambiar de la mano del Señor hacia Jerusalén, hacia su pasión. Será entonces tiempo de contemplar cómo avanza el Señor hacia la cruz por nuestra salvación. Entonces será Él quien haga a nosotros lo que contemplamos. Aprovechemos la Cuaresma para aprender a no querer hacer tanto y a saber dejarnos hacer. Dios hace nuestra salvación y nosotros nos preparamos para cogerla y agradecérselo.